con la encomienda del alcalde de Navojoa, Jorge Elías Retes, de mantener comunicación constante y directa con el usuario, el recién nombrado director general de Lomapas, Artidoro Lagarda Yescas, aseguró que no será un funcionario de oficina, sino todo lo contrario, dijo, será un director que trabajará a ras de suelo. Sí, yo me siento contento, me siento animado, traigo muchas instrucciones del alcalde de resolver todos los problemas, de atender personalmente a la ciudadanía en lo más que se pueda. Hemos visitado diferentes comunidades y colonias, hemos estado en San Ignacio, en Bahuices y en colonias de la periferia, revisando los problemas de manera en vivo, no en directo, de manera personal y dándoles un seguimiento a cada una de ellas. Indicó que sostendrá una reunión con todas las autoridades involucradas en el tema del agua. Primero que nada, vamos a ser inclusivos en el tema del Consejo Consultivo, de la Junta de Gobierno. En Lomapas tiene un Consejo Consultivo que está conformado por diferentes cámaras y colegios que representan a la ciudadanía en general. Está el Colegio de Ingenieros, está el Colegio de Contadores, de Químicos, está Canaco, Canacintra, Coparmex, CESNAP, y todos ellos representan un gremio que puede aportar mucho al organismo. Entonces, ahorita ya estamos planeando una reunión con todos ellos para exponerles todas las estrategias y la situación actual que tiene el organismo. Indicó que aplicará nuevas estrategias ahora que viene el verano para el abasto del vital líquido, de mejorar los equipamientos de uno de los pozos para poder mejorar el servicio en el caso de agua, principalmente en el sector oriente, que donde saben que es la problemática que está más latente. En cuanto a los afloramientos de aguas negras, ya están trabajando gracias a las gestiones del presidente Jorge Elías. En este momento, pues logró el alcalde, ¿no?, con su gestión, conseguir el préstamo de un camión de desasolve por parte de la Conagua, que se suma a los trabajos con el camión que cuenta el organismo. Entonces, ahorita hay dos vacones que están en funcionamiento con una agenda apretada, ¿no?, de programación para atender todos los puntos. El gobierno de Navojoa exhorta a la ciudadanía en general a no tirar basuras u objetos sólidos a la red para evitar obstrucciones y, en consecuencia, el derrame de aguas negras a las calles. Informó para usted Salas TV.